Deportivo Cuenca retornó a los entrenamientos en el complejo de Patamarca. El objetivo siguiente, el Nacional en el Olímpico Atahualpa. Los tres jugadores extranjeros que fueron llamados para el encuentro amistoso ante la Tricolor trabajaron normalmente esta mañana en el complejo de Patamarca. Deportivo Cuenca retornó a los entrenamientos en el complejo de Patamarca y se prepara para el encuentro frente al Nacional el sábado a partir de las 17 horas en el Olímpico Atahualpa. El técnico Guillermo Duró analiza la realidad del equipo rojo. Lamentablemente estamos haciendo un esfuerzo muy grande. En el partido con Barcelona se vio que tuvimos la iniciativa, tuvimos la pelota, tuvimos las situaciones, pero no lo pudimos convertir. Manifiesta que se mejora en el aspecto futbolístico, no así en los resultados. El juego se compromete al 100% y creo que lo están haciendo. ¿Está dolido? Sí, sí, totalmente. Totalmente están dolidos, el vestuario se notaba. Así que bueno, que esa es el camino, la idea de cómo tenemos que seguir de esta manera. Los extranjeros trabajan normalmente con el resto de sus compañeros en Patamarca. Y realmente la situación en la que estamos... La que estamos viviendo no es la óptima como para que le pueda llegar a o exponer a un jugador en un partido amistoso. Eso lo veo yo de esta manera. Los jugadores siguen trabajando para revertir los malos resultados. Hugo Mogrovejo, Más Deportes.